y'all been together? Man, going on 4 years. Yeah. Do y'all trust each other 100%? Yes. Oh, for sure. Maybe test the theory. Sure. Okay. Swap phones. Yeah. Y'all too. Yeah, swap phones. Is that fine? Yeah, I don't know. So do Snapchat. What are we doing? Find her Snapchat. Yeah, where's your Snapchat? Okay, hold on. Whoa, where are you going? No, I gotta find. What is she doing? Yeah, she gotta be high somewhere. Oh, I don't know what she's on. Think about it. That's weird. Ain't that weird? It might be. I don't know. It might be. She's a little sus. This is your wife. Why is she acting like that? No, hold on. If you went to give her your phone and she acting like this, like, what are you doing? What's up? The way she reacts is just everything you need to know. It's tough to watch someone struggle to accept what just happened to them. And this is proof that if your partner has any of these apps that delete messages, then you have to seriously question them, because apps like this are not. Nuevamente un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina. Esta pareja ha estado saliendo durante 4 años. Y el entrevistador les pregunta si se tienen confianza. Y ambos tienen el 100% de confianza en el otro. Por lo que tengo entendido, muchos compas podrán confirmarlo en los comentarios. En Estados Unidos, Snapchat es una aplicación muy utilizada. Su novia se pone bastante nerviosa. Menciona que no utiliza Snapchat. Sus acciones nos dice todo lo que tenemos que saber. Y a esta mujer se le tiene que descartar, porque ya perdió nuestra confianza. Nosotros como hombres ya no vamos a poder dormir en paz. Y si una mujer no puede aportar paz a tu vida, ¿para qué la necesitas? ¿Y qué es más sencillo, cubrir las necesidades del hombre o cubrir las necesidades de una mujer? Un hombre solamente necesita cubrir sus necesidades emocionales y sexuales. El hombre tiene que cubrir con lo mismo, más los estándares delirantes de una mujer. En este tipo de escenarios, lo mejor que puedes hacer es agradecer de no haberle entregado el compromiso a una mujer que pertenece a las calles. Descartar, hacer el duelo y continuar con tu vida. Aunque a corto plazo el único que perdió fue el hombre. Entregó tiempo, atención, exclusividad, compromiso y dinero a una mujer que pertenece a las calles. Pero en el largo plazo la única que pierde es la mujer, ya que va a tener que empezar de cero y buscar a otra cartera con patas que pueda cumplir con estos estándares delirantes que tiene la mujer moderna. ¿Para qué perder el tiempo ahí? Y compas, lleguemos a los 100K. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Cosa que da vergüenza, ¿eh? Porque ¿cómo es posible que las mujeres estén diciendo que el pasado de ella no importa? O sea, una mujer con uso estrictamente brutal en su burra, sin yo tener que ver con eso. ¿Entiendes? ¿En dónde el uso? El suburra, un uso estrictamente brutal. Entonces viene arraigando traumas de relaciones pasadas, de todas las que tiene, porque tú sabes que la mujer pone mucho sentimiento en las relaciones que tiene. Entonces, todos esos sentimientos que ella puso en esas relaciones que tenía, trae esos traumas a ti y tú no tienes que ver con eso. ¿Y cuál es mi recompensa? Una vagina desgastada, desfosforecida con el tiempo. Entonces son cosas que nosotros como hombres, que nos respetemos, no queremos eso porque somos territoriales. Porque nos merecemos eso y trabajamos para eso. Totalmente de acuerdo, mis compas. Si nosotros vemos esto desde un punto de vista estrictamente biológico, nosotros como hombres perseguimos la excelencia en todos los ámbitos de nuestra vida, primero por nosotros, porque nosotros somos nuestra prioridad, somos nuestro punto mental de origen, y una consecuencia de perseguir la excelencia es el éxito reproductivo, para poder estar con la mujer que queremos y no para la que nos alcanza, como dirían las mujeres. Los únicos hombres que piensan que genuinamente el pasado de una mujer no importa son aquellos hombres que no están dispuestos a hacer el trabajo. Y aunque la mujer les aplauda lo que están diciendo, las mujeres saben y están conscientes de que son hombres de bajo valor. Y lo último que van a querer es reproducirse con este tipo de hombres. Continuemos. La segunda cita y me llevó a comer a un restaurante. Ahí le dije que quería conocer su casa y me llevó. A ver, amigas. Tienen 18 años y se ponen como plato así, delivery. Haz todo conmigo, aquí estoy para ti. O sea, ya van. Hoy he contado 2 o 3 historias iguales. ¡Iguales! Ya ni los chinos son los que insisten, son ustedes. De verdad, tienen ganas de chino y están tan jóvenes. Quería que me fuera a vivir con él, que me iba a dar todo lo que necesitara. Evidentemente, el chino tiene necesidades de tener a una mujer al lado. Más allá de pagar, siento que no es que están pagando porque te aman, están encariados contigo, es por tener el acceso a ti. Escuchen esto. Un día que otro tuvimos relaciones fue porque yo quería y él también. Amigas, están tan jóvenes. Ay, a veces pienso que cuento historias de adolescentes que son literal 18, 17 años. Y aquí yo, 20 años mayor que ustedes. Dios mío. Luego, el día de la graduación de mi preparatoria, me dijo que termináramos.
Luego yo le hablé porque como si lo quiero quería que funcionara. Amigas, ¿por qué? ¿Por qué se hacen esto? Compas, seamos honestos. Este joven está dispuesta a hacer lo que sea para seguir disfrutando de un estilo de vida. Cuando cumpla 28 años de edad, su discurso va a dar una vuelta de 180 grados. Le va a pedir a las mujeres jóvenes que no salgan con hombres mayores. Y efectivamente, como dicen muchas mujeres de supuesto alto valor, un hombre de 30, 40 años de edad prefiere salir con una mujer de 20 porque su inversión en cuestión de tiempo, atención y recursos va a ser mucho menor con una mujer de 20 que con una mujer de 30, 40, 50 años de edad. Y no tiene absolutamente nada de mal. Es una decisión inteligente. Continuemos. El ser chongo es como que tiene la energía enfocada no solo en vos, sino en otras. O sea, al chongo no le dedicas todo tu tiempo, tus proyectos de vida. Es un chongo. Persona con la que tenés intimidad y compartís momentos bellos, como salidas a bares, conciertos, recitales, bla, 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 salidas, no sé. Pero es eso. Ahí sí, cuando crees algo formal, obviamente que se comporta distinto porque claramente sabe lo que quiere. Y más los hombres, o sea... Desmiéntanme, pero los hombres son como muy claros. Para mí el pibe que quiere estar con vos de manera formal es claro desde el principio. Cuando se le nota que quiere algo más con vos y no quiere algo más con vos, también se le nota. Para mí pasa la tercera cita, ya sabes. Para mí es así. Después viene el chongo que no quiere nada con vos y hace como que sí. Corre de ahí porque ese es casi algo y te hace mierda. Escuchen lo que está diciendo, mis compas. Tú le dices esto a un hombre y te va a descartar en cuestión de segundos. Al hombre al que me quiero comer en el corto plazo, le voy a facilitar el acceso a mi tiempo y a mi intimidad. Pero al hombre al que veo para una relación formal, absolutamente todo se lo voy a condicionar. Me tiene que proporcionar una relación estable, tiene que proporcionarme su tiempo, atención, exclusividad, compromiso y dinero. Y el que tú hagas todo esto por ella no te va a garantizar que la mujer te entregue un encuentro sexual. Eso es lo peor que le puedes decir a un hombre. Dios, me acabo de registrar en LinkedIn porque nadie me avisó que cuando buscas a alguien, les avisa a ellos. Tipo, estoy hablando con un muchacho. Bueno, estaba hablando con un muchacho y decidí buscarlo en LinkedIn. Encontré su perfil y me metí a sus conexiones. Empecé a buscar en sus conexiones nada más por chismosa porque soy una loca. Y encontré a alguien con su mismo apellido. Le piqué a su perfil. Creo que es su hermano. Bueno, creía yo que era su hermano, ¿verdad? Me metí a las conexiones de su hermano. No sé por qué, nada más. Y vi otra persona con el mismo apellido. Y dije, ¡ay, es su papá! Dígame por qué. Me acabo de ver con él. Y me dice, ¿por qué buscaste a mi papá, a mi hermano y a mí en LinkedIn? Mis compas, una mujer antes de salir contigo ya te investigó por todos lados. ¿Qué mejor forma de investigar el estilo de vida que le puedes proporcionar a una mujer que investigando a qué te dedicas, dónde trabajas y aproximadamente cuál es tu percepción económica y conocer cuál es tu ingreso económico? Una vez más, las mujeres demostrando que son cero románticas. Ver cuando un hombre te está reprochando una y otra vez cosas de tu pasado. Mi ciela, en primer lugar, ¿cómo es que ese hombre se enteró de tu pasado? No me digas que fuiste demasiado estúpida para estarle contando todo lo que has hecho. Mi ciela, la información es poder y tú no tienes que darle ese poder sobre ti a cualquier persona. Jamás le platiques a un posible prospecto tus momentos humildes. Él no es cura como para que te estés confesando con él. Pero bueno, digamos que fuiste una mujer de moral distraída y que todo quedó publicado en las redes sociales, pero ahora eres una nueva criatura, te has arrepentido y quieres redimirte. Y él lo sabe y aún así decide reprocharte. Le vas a contestar lo siguiente. Estimado cucarachín, ni Jesucristo se atrevió a juzgarme tanto. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo sé que he fallado y me he equivocado y en verdad quiero cambiar y eso tú también lo sabes bien. Pero no puedo dejar mi pasado atrás y tú cada 5 minutos me lo estás recordando. Y como veo que te gusta tanto, he decidido que te quedarás justo ahí, en mi pasado. Mi ciela, lo que no fue en su año no le debería de hacer daño. Y si en verdad te quiere, lo más saludable es hacer terapia y no venir con sus cantaletas cada 5 minutos. Brilla, mi ciela, y sígueme para más consejos. Compas, el pasado sí importa. Una mujer que no está sexualmente satisfecha tiene 3 veces más probabilidad de ser infiel. Una mujer sexual
realmente satisfecha, es 50% más probable de que esté satisfecha dentro de su relación. Si tú eres un hombre deconstruido, al que no le importa el pasado de una mujer, es totalmente válido. Pero si esa mujer se entregó a las calles y estuvo con 500 hombres, tu desempeño en la cama tiene que ser mucho mejor que el de esos 500 hombres. Recordemos que dentro de estos hombres se encuentra el clásico y bien conocido Chad, hombre dedicado a esparcir su semilla a diestra y siniestra. Es decir, es su profesión. Si tú crees que puedes tener un mejor desempeño que estos 500 hombres, que lo dudo mucho, adelante. Pero también tienes que tomar en cuenta que se va a ver afectado el vínculo de pareja y el apego emocional que esa mujer pueda tener hacia ti. Es decir, tienes todo en tu contra. Continuemos. Un TikTok hablando de preferir estar con otros hombres y me mintió acerca del número de hombres con los que había estado. Tengo 28 años. Llevaba una relación de 6 meses con una chica de 25 años. Todo iba bien con ella y su familia. Me respetaba, me daba mi lugar, me presumía con sus amigas y nunca noté nada raro. No había señales de que sea mala chica. Alguna vez revisé su celular y nunca encontré nada extraño. Respeté el chat con su mejor amiga hasta que me entró la curiosidad. Ellas jugaron un TikTok donde se hacían preguntas sobre hombres y respondían con fotos de la persona que correspondía. Ejemplo, ¿a quién nunca le dirías que no? A la que mi novia pasó una foto mía. La mayoría de preguntas no me dolieron, pero las que sí me dolieron fueron las siguientes. ¿Quién es tu crush? Y ella pasó la foto de un chico. ¿A quién te darías? A lo que ella pasó de nuevo la foto del chico. ¿Mejor polvo de tu vida? A lo que ella pasó la foto de un mamado. Por último, una vez nos confesamos cuántas parejas sexuales tuvimos. Ella dijo que 7 y en el chat con su amiga ella le dice que se había acostado con 22 hombres, cosa que quizá es prejuicio, pero sí me incomoda. La dejé y ella ha estado insistiendo bastante el volver. Creo que afectó mi autoestima y me siento bastante golpeado por esto. No sé qué hacer. Congeniamos muy bien, pero creo que ya no confío en ella. ¿Por qué se andan revisando el pasado? ¿Por qué, más bien, para qué se andan preguntando sobre el pasado? Es una pregunta en serio. En serio quiero que agarren una hoja, en serio quiero que agarren una pluma y quiero que pregunten, ¿para qué le pregunto del pasado? No puede hacer nada al respecto. Sí me va a quitar la paz. No lo puedo cambiar. La voy a seguir conociendo y no define su presente. Claro que lo hace. Mujeres, cuando un hombre les pregunta sobre su pasado, lo único que les puede indicar es que este hombre ya realizó una inversión a nivel emocional en ustedes y las está considerando para una relación a largo plazo. Cuando nosotros estamos con una mujer que solamente vemos para algo casual, no nos va a importar en lo más mínimo su pasado. Con todas esas horas de experiencia que tiene en su pasado, lo podemos ver como algo positivo, ya que nos puede proporcionar un encuentro sexual bastante satisfactorio. Pero a esa mujer nunca la vamos a ver para algo formal. Si llevas varios meses saliendo con un hombre y este no te pregunta sobre tu pasado, o es un hombre que no tiene opciones, o simplemente no te ve para algo formal. Para ti, mujer, esto representa una pérdida de tiempo. Entonces, ¿para qué? Si tu para qué es convincente, si tu para qué es vital, órale, pregúntale, pero entonces asúmelo. Asume que probablemente no te quiere decir la verdad porque juzgan y asume que si te dice la verdad vas a tener que irte, vas a tener que sostener tu palabra de caballero, vas a tener que sostener tus no negociables de mujer e irte. No se estén preguntando el pasado. No estén preguntándose con cuántas personas han estado. Se me hace lo más infantil del planeta. Se me hace lo más fuera de lugar del universo. Se me hace lo más inmaduro que puede existir. Si tú haces un recuento... Compas, quiero que le digan a una mujer que es un acto bastante infantil el fijarse en el futuro financiero de un hombre. Se va a burlar en su cara. Continuemos. De cuando nos hacíamos esas preguntas es a los 15, a los 17, a los 20, es esas edades, ya a los 28. Probablemente ninguno de los dos sea completamente honesto, entonces evítense esas preguntas, son innecesarias. Y cuando digo innecesarias, hablo literalmente, no las necesita para que la relación funcione. De hecho, esta pregunta hizo enorme el problema, porque si solo hubiera sido el TikTok, te diría como, sí, creo que está inadecuado, creo que está fuera de lugar, creo que se lo puedes comentar, que lo borre y que no lo vuelva a hacer. Y ya, externale cómo te sientes. Si no le importa cómo te sientes, bueno, entonces sabes que estás con una mujer que no le importa cómo te sientes. Toma una decisión al respecto. Pero si le importa cómo te sientes, bueno, sabes que estás con una mujer que le externaste respecto a cómo te sientes con un TikTok y le fue relevante. Entonces estás con una mujer que le importa cómo te sientes y ya. Pero aquí tenemos un tema en el que ya no confías en ella. Ya no confías en ella porque te dijo un número que no es el que realmente era por miedo a que la juzgaras.
y probablemente tú tampoco fuiste completamente honesto con ella. Entonces, si ya no confías en ella, no hay nada que hacer. Si ya no tienes paz, si ya no vas a estar tranquilo, si tu sistema nervioso ya no va a estar ecuánime, si tu paz mental ya no va a existir, si vas a estar dando vueltas a la hora de dormir, ya no vale la pena. Si tu pareja no te llena de paz mental, si tu pareja no te da estabilidad emocional dentro de lo que le corresponde a la pareja, no sirve como pareja. Yo te sugiero que la bloquees, porque ya tomaste la decisión de cortar con ella, pero te está insistiendo, pero te sientes golpeado, pero le pegó toda tu estima. Entonces, lo único que va a hacer es atormentarte. Yo te sugiero que la bloquees y que te enfoques en el futuro, que te enfoques en ti, que apliques el plan de reconstrucción a rajatabla y, por supuesto, que aprendas la lección y que a tu siguiente pareja no le estés escarbando el pasado, porque de entrada es probable que ni siquiera sea honesta, porque obviamente nos da pánico a las mujeres que nos anden juzgando. No cometas... Efectivamente, la mujer se fija en el futuro financiero de un hombre y un hombre se fija en el pasado sexual de una mujer. Y efectivamente, lo mejor es descartar. Continuemos. Been together. Man, going on 40 years. Yeah. Do y'all trust each other 100%? Yeah. Oh, for sure. Maybe test the theory. Okay. Swap phones? Yeah. Y'all too? Yeah, swap phones. Is that fine? Yeah. Yeah, I don't know. Snapchat. What are we doing? Find her Snapchat. Yeah, where's your Snapchat? Okay, hold on. I gotta... Whoa, what do you got? No, I gotta find. Whoa, what is she doing? I don't Snapchat. Whoa, what are you doing? I don't Snapchat. Yeah, she gotta be hot as fuck. Oh, I don't know what she's on. Think about it. That's weird. Hey. Ain't that weird? It might be. I don't know. It might be. She's a little sus. This is your wife. Why is she acting like that? No, Dad. If you went to give her your phone and she act like this, like, what are you doing? What's up? The way she reacts is just everything you need to know. It's tough to watch someone struggle to accept what just happened to them. And this is proof that if your partner has any of these apps that delete messages, then you have to seriously question them, because apps like this... Totalmente de acuerdo. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.